Liga empató con Defensa y Justicia 0 por 0. Y de esta manera el equipo dirigido por Luis Zubeldía es oficialmente finalista de la Copa Sudamericana 2023. Y el próximo 28 de octubre se va a estar enfrentando contra Fortaleza de Brasil en la gran final, que por supuesto la vamos a estar cubriendo en este canal. Pero por ahora, muchachos, la verdad, le doy un aplauso. Un aplauso grande y muy merecido para la U. Porque este equipo ecuatoriano llegó a territorio argentino hoy e hizo una gran labor. Liga jugó un partido más que serio, un partido con mucho oficio, cuidó siempre su ventaja, cuidó siempre el resultado, no sufrió nunca alrededor de los 90 minutos y se acabó clasificando a la final sin ningún problema. Así que lo del equipo de Zubeldía hoy fue 10 de 10. Y pare de contar. ¿Qué les propongo para este video? Les propongo lo siguiente. Vamos a dividirlo en tres partes. Quiero hacer tres comentarios distintos acerca de esta presentación del equipo Albo de Ecuador. Antes de comenzar, como siempre, te recomiendo que si te gusta el contenido que publico y me querés ayudar, entonces simplemente te suscribas al canal de YouTube, si todavía no lo has hecho. Y de igual forma también te invito a que me sigas en la cuenta de Facebook si todavía no lo has hecho. Y por último, te invito a que le des like, a que le des me gusta a este video. Gracias a vos por todo tu apoyo, de verdad, de todo corazón te lo agradezco. Y sin más preámbulos, arranquemos con la primera de las tres partes que va a tener este análisis. Parte número uno, la jerarquía de Liga de Quito. Muchachos, definitivamente por partidos como este, es que acaba uno entendiendo por qué en Ecuador consideran a Liga el rey de copas de ese país. De verdad, lo de Liga hoy fue monumental por donde se le mire. Lejos de ser un equipo pecho frío, lejos de ser un equipo que de pronto se viera superado por el escenario y que comenzara a entrar en cierta ansiedad o cierto nerviosismo y a cometer errores individuales y errores colectivos, lejos de todo eso, Liga fue todo lo contrario. Un equipo tranquilo, un equipo que se sintió cómodo en la cancha desde el minuto uno, un equipo que te daba la sensación de que siempre sabía lo que tenía que hacer. Liga, vos lo veías en la cancha y vos decías, este equipo va a sacar el resultado. Es muy evidente. Este equipo sabe cómo llevar el trámite y no tiene ningún problema con hacerlo. Muy bien por el equipo de Zubeldía. Así como jugó Liga hoy, es que juegan los equipos grandes. Liga tiene mística copera. Es un equipo que conoce este tipo de situaciones a lo largo de su historia. Y hoy se notó eso en la cancha. No todos los equipos llevan una semifinal de vuelta de un torneo continental con tanta comodidad como lo hizo la U el día de hoy. Así que bien por Liga, de verdad, eso es lo principal. Jerarquía y mística copera. El rey de copas en todo sentido. Punto número 2 del video. Ya para comenzar a hablar de aspectos tácticos del partido. Me gustó algo también del equipo de Zubeldía. Liga nunca se encajonó y Liga nunca perdió la capacidad reactiva a pesar de que el que tenía la pelota normalmente a lo largo del trámite del partido era Defensa y Justicia. ¿A qué me refiero? Muchachos, a ustedes les consta, no me dejen mentir, en el video que yo saqué ayer analizando la previa de esta semifinal de vuelta, lo primero que yo dije en ese video era un video de 5 puntos. Y el punto número 1 de esos 5 era que Liga no se podía encajonar. Que Liga tenía que tratar de evitar defender muy cerca al arco de Dida Domínguez. Que Liga no podía dejar que Defensa lo pasara por encima, lo acorralara, lo avasallara. Y hoy me di cuenta que Zubeldía entendió eso a la perfección. Porque desde el minuto 1 yo veo el bloque de Liga en la cancha y veo que los dos centrales y la primera línea de cuatro en general no estaba parada tan cerca a Alexander Domínguez. Eso me gustó. Y además vi que Paolo Guerrero de entrada también estaba muy adelantado. Paolo estaba jugando más de una vez cerca al círculo de la mitad de la cancha o incluso en el campo de Defensa y Justicia. ¿Y eso qué me daba a entender a mí? Bueno, me daba a entender precisamente que la consigna del equipo de Zubeldía era defender en bloques medios y medio bajos y listo. Nunca acorralarse, nunca esconderse.
Y fue algo que Liga mantuvo durante los 90 minutos. Obviamente hubo ciertas acciones, porque siempre pasa en cada partido, en las cuales de pronto Defensa trató de ir al frente y a Liga le tocó acorralarse un poquito. Pero fueron ciertas acciones y no mucho más que eso. En la regularidad de los casos, a lo largo de todo el partido, eso no sucedía. Liga siempre estaba con el bloque adelantadito y eso me gustó bastante. Y lo otro que dije, nunca perdió la capacidad reactiva. Liga sabía que la pelota la tenía Defensa y la urgencia por ir a descontar en el global era del equipo argentino. Pero a pesar de eso, Liga siempre mantuvo a Paolo arriba muy picante, a Johan Julio muy picante, a Ibarra por un costado, a Sebas González llegando por el centro. O sea, la amenaza de un contraataque por parte de Liga siempre estuvo latente en los 90 minutos. Y Defensa sabía eso. Y por eso Defensa arriesgaba, pero también sabía que tenía que volver rápido porque en un contragolpe Liga le hacía un gol y liquidaba completamente la llave. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que Liga tuvo dos oportunidades muy claras en el partido. La que le puso Paolo a Johan Julio, que Johan Julio pateó, y era un gol casi que hecho, la verdad. Johan Julio erró esa oportunidad de manera increíble. Pero fue una llegada muy clara, en una transición de Liga de Quito. Y la otra fue la que disparó Paolo Guerrero, que pegó en el palo, en el segundo tiempo. Y también, aparte de esas dos, Liga tuvo más de una aproximación que si de pronto la U hubiera manejado mejor, hacía el primer gol del partido y capaz que ganaba este partido también. Así que me gustó eso de Zubeldía. No se defendió tan atrás y además de todo, no perdió nunca la capacidad de contraataque. Siempre los contraataques fueron una amenaza latente para el equipo ecuatoriano. Y paso al último punto del video, al tercero, ya para finalizar. ¿Cuál fue la clave táctica del partido? ¿Qué fue lo que mejor hizo el equipo de Zubeldía más allá de lo que acabo de nombrar? Pero es que lo que acabo de nombrar para mí es algo más superficial. Ahora quiero particularizar. Ya hablamos de generalidades, ahora hablemos de particularidades, de cosas mucho más concisas. Y acá voy a hablar de la táctica del partido, de la clave táctica del partido, perdón. Para mí Liga hizo algo muy bien a lo largo de los 90 minutos. Y es que selló el cuadrado de seguridad. Y para que se entienda, en táctica se le conoce como cuadrado de seguridad a las cuatro puntas que se forman entre cuatro jugadores. Los dos mediocentros y los dos centrales del equipo. En el caso de Liga son Caramelo Martínez, Lucas Ezequiel Piovi, Ricardo Adé y Facundo Rodríguez. Entre esos cuatro jugadores se arma un cuadradito, cuatro puntas. Es algo que tiene coherencia si ustedes lo piensan. Y entre esos cuatro jugadores hubo mucha coordinación, mucha sincronización en el equipo ecuatoriano. Entonces, por ende, como Liga selló el cuadrado de seguridad, a Defensa le costó un montón elaborar por dentro a lo largo de todo el partido. Defensa no tuvo circuitos de creación interna de juego. Todo lo contrario, siempre que Defensa avanzó en la cancha y progresó, le tocó hacerlo por fuera. Nunca por dentro pudo. Porque por dentro, repito, estaban muy sólidos Piovi, Caramelo, Rodríguez y Ricardo Adé. Por ahí nunca pudo entrar el equipo argentino. Y eso significó que Liga, grosso modo, a grandes rasgos, lo limitó a Defensa y Justicia. Porque cuando vos no podés entrar por dentro, listo, podés avanzar por fuera, que fue lo que le ocurrió a Defensa, pero a la vez, como no podés interiorizar, perdés profundidad. Porque al fin y al cabo el arco está por dentro. Vos podés avanzar por fuera, perfecto, podés romper incluso por fuera, pero eventualmente para hacer un gol siempre te va a tocar acabar bien por la zona interna del campo. Y como Defensa nunca pudo hacer eso, entonces no pudo hacer goles. Todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía hacer Defensa en este partido era avanzar de la mano de Barbona por derecha, que era el extremo, o de la mano de Togni por izquierda, que también era el extremo. Pero entonces siempre Defensa, si ustedes se fijaban, acababa haciendo una de tres cosas. O mandando centros al área, con Togni por un lado, repito, y con Barbona por el otro, mandando 1000 centros al área. O dependiendo de la capacidad individual de Barbona y Togni, para que de pronto gambetearan o mandaran algún remate de media distancia, que también ocurrió. Barbona remató como 2 veces en el primer tiempo y Dida Domingo respondió de buena manera. Y en tercer lugar, dependía de las pelotas quietas, de los corners que mandara. A ver si de pronto en una pelota quieta había un cabezazo y acababa metiendo un gol el equipo de Julio Bacari. Pero, repito, eso se dio porque Liga le cortó los circuitos internos de elaboración a Defensa y lo obligó siempre a ir por fuera. Y cuando vos vas por fuera, repito, podés avanzar. Pero si vos no podés romper al final del día por dentro, no estás haciendo nada. No vas a tener profundidad nunca. Perfecto, hermano.
Por dentro en defensa jugaba Tripiquio, Julián López y Alexis Soto, esos tres jugadores. Pero esos tres jugadores nunca fueron relevantes en el partido. Nunca pudieron asociarse y crear triangulaciones para poder entrarle al equipo ecuatoriano por ahí, por los tres carriles internos del campo de juego. Los mejores de defensa, los más destacados, los dos extremos. Como defensa atacaba por fuera, pues atacaba con los extremos siempre y paré de contar. La prueba de lo que estoy diciendo también, para trabajarlo a punta de cifras, es que la misma periodista que estaba haciendo el campo de juego en este partido, en la transmisión de ESPN, lo dijo. Defensa tuvo más de 50 centros al área de liga en este partido. Son un montón. 50 son una ridiculez. Pero claro, mandaba centros porque no podía hacer nada más, no podía combinar por dentro. Avanzaba por fuera, y como no podía entrar por dentro, entonces ¿qué hacía? No, pues mandemos centros, a ver si de pronto Prato cabecea, y mandaron más de 50. Y lo que les decía de la pelota quieta, mandó más de 16 corners defensa en este partido. Tuvo un montón de tiros de esquina, eso fue lo único que hizo el equipo argentino. Pero a la hora de elaborar, de romper a Liga, eso nunca pasó. Generar mano a manos contra Dida Domínguez, eso nunca pasó. Defensa atacó desde la periferia y por fuera, paré de contar. Por dentro y penetrando, nunca lo hizo. Creo que quedó claro, ¿no? Ya lo repetí de mil maneras, pero espero que se haya entendido de la mejor forma posible. Así que para mí esa fue la clave táctica principal del equipo de Zubeldía. Cómo sellar el cuadrado de seguridad y cómo llevar al equipo rival a que no pueda elaborar por dentro y le toque siempre hacerlo por fuera. Y le toque mandar centros y le toque disparar de media distancia y apelar a corners porque no tiene profundidad. Punto. Listo, llegamos a las figuras, lo último del partido. Aquí le añado un cuarto ítem a este video. Las figuras para mí, Piovi y Caramelo, partidazo de los dos. Facundo Rodríguez y AD. Ya hablé del cuadrado de seguridad que estuvo muy destacado y por eso los pongo a ellos cuatro como las figuras. Para mí Caramelo el número uno. Caramelo fue el mejor del partido. Interpretó muy bien todo Mauricio Martínez. Pero además de Caramelo, bueno, Piovi ahí en el segundo lugar, acompañado de Facundo Rodríguez y de Ricardo Ade, que jugaron un partidazo. Y después de ellos, me gustó mucho lo de Paolo, arriba, porque Paolo siempre representa una amenaza. Y miren que este era un partido tan diseñado para Paolo, porque en este partido de Liga estaba más en faceta de defensa posicional y dispuesta a contragolpear. Y Paolo no es un jugador muy veloz hoy por hoy. Entonces vos dirías, no, de pronto hasta era más conveniente, pensándolo de entrada, que jugar el Tin Angulo, ponele, porque es un jugador más veloz. Pero a pesar de que no era un partido diseñado para Paolo, Paolo todavía tiene unos toques de calidad y de jerarquía, pero de otro nivel. Esa jugada que hace cuando pega la pelota en el palo, ¡bah! Era un golazo. La que le pone a Johan Julio en el primer tiempo, ¡qué bien la manejó Paolo! Todo el timing perfecto. Abrió cuando tenía que abrir, lo dejó mano a mano. Le dijo, toma a Julio, hacela. Paolo jugó un buen partido. Tuvo por ahí más de un toque donde devolvía bien la pelota, la pivotaba bien. Es un jugador que entiende muy bien el juego. Paolo Guerrero es un crack. Y para que por acá tengo otro, aguantame. Dida Domínguez lo destaco porque no lo exigieron en exceso, pero las veces que le patearon, por ejemplo, los dos disparos de Barbona en el primer tiempo de media distancia, bien, se los aguantó bien. Y Sebas González me parece que desde el punto de vista defensivo corrió bastante, jugó casi que todo el primer tiempo ahí en la posición de enganche y ayudó bastante a Piovi y a Caramelo. Y en el segundo tiempo lo mandaron más a un costado. Zubeldía mandó al centro un intercambio posicional. Zubeldía lo mandó a Sebas González para afuera y lo mandó a Johan Julio para adentro. Y Julio quedó como el acompañante de Paolo para contragolpear. Julio no estuvo, la verdad, muy preciso. Julio no tuvo un buen partido, no decidió bien en la mayoría de situaciones, en la mayoría de contraataques. Pero Sebas quedó por fuera y siguió corriendo bastante. Así que también destaco mucho el sacrificio físico-atlético por parte de Sebastián González. Y lo último que iba a decir, el único momento donde medio se sintió incómodo Liga, entre comillas, fue en los primeros 10-12 minutos del primer tiempo. Porque ahí Defensa salió con gran ímpetu a ir al frente con mucha agresividad y ahí fue donde tuvo ese corner donde se estrelló la pelota en el palo, el cabezazo de Cardona, y después tuvo, creo que fue Togni, un disparo que pasó cerca, o Ramos Mingo, no recuerdo muy bien, y pare de contar. Eso era algo que se podía esperar, ¿no? Que Defensa saliera a arrollar. Y Defensa salió a arrollar. Y Liga aguantó los primeros 10-12 minutos y después de ahí para adelante controló todo el partido a placer, a su antojo y sin sufrir de ninguna manera. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook. Denle por favor un like a este video. La persona que quiera y que tenga la capacidad de hacerlo nos podría ayudar donando $1 para este canal, lo cual lo agradecemos un montón. ¿Cómo pueden donar ese dólar? A través de Patreon, que es una plataforma muy reconocida y muy confiable a nivel internacional.
¿Dónde se encuentra el link de Patreon? En la sección de comentarios del video, tanto en YouTube como en Facebook. Bajen aquí, ven la caja de comentarios y ahí se van a encontrar mi comentario en el cual les dejé el link de Patreon. Hacen clic en ese link, donan el dólar y lo agradecemos de todo corazón. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias y nos vemos en un próximo análisis de Liga, de este equipo dirigido por Luis Ubeldía, por el Vasco.